Bienvenidos amigos, un programa más de nuestra serie Colombia al Día. Enrique Córdoba acompañándoles para presentarles un programa que tiene que ver con una mujer que ha recorrido el mundo detrás de una cámara, porque es su pasión. Yumar Castro es una venezolana que reside en el Asia, pero acaba de venir de África, siempre está en un lado y en otro. Tuvimos la oportunidad de visitarla, de compartir con ella en Vietnam y de que nos orientara en un recorrido por la Indochina, por allá por Vietnam, Camboya, Laos, todos esos países que son un verdadero enigma desde el punto de vista de sus culturas, pero muy atractivos, fascinantes. Me complace saludarte, aprovechar que estás en Miami para que nos cuentes qué está pasando en el Vietnam de hoy, de dónde vienes. Bueno, que todo, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que Vietnam está ahorita en pleno desarrollo. Es un país que está cambiando día a día, en donde quieren llevar al país a un primer mundo y en donde las inversiones están llegando por la apertura del mismo. Uno piensa, cuando está por acá en Miami, por ejemplo, en la América, que no conoce Vietnam, toda la referencia que tiene es la guerra de Vietnam, pero se llega a Vietnam y ese es un capítulo. ¿Cómo lo puedes explicar cuando hablas sobre ese tema con ellos allá en Vietnam? Mira, tienes razón, porque cada vez que dices me voy a Vietnam o vivo en Vietnam, lo primero que se le viene a la mente a las personas son la guerra. Sin embargo, para ellos eso fue un capítulo que se cerró. Son proamericanos, siguen mucho lo que sucede acá, quieren copiar muchísimo lo bueno que tiene que ofrecer este país y sienten muchísima curiosidad. Y para ellos fue algo que sucedió y está lejano. Y están abiertos a qué viene. Les encantan que los visiten. Es un país que tiene muchísimo que ofrecer a nivel de cultura, a nivel de infraestructura y a nivel de gente, que es lo más importante y lo más bonito que tiene ese país. Yumar Castro, tú tienes dos preciosas niñas como de 13, 12 años y estudian allá. Sí. De manera que es otra forma de vivir y de conocer esa cultura. ¿Qué te comentan las niñas con respecto al medio ambiente, a la gente de allá de Vietnam? Fíjate que una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es el nivel de educación que tienen en Vietnam. Para ellos es muy importante la preparación de los niños, porque quieren un futuro mejor para el país y tiene que empezar en la base, que es la educación, y preparar a estos niños para ello. Las niñas ha sido una experiencia para la vida. El hecho de compartir no solamente con los vietnamitas, sino con esa fusión de culturas que hay dentro de un colegio en Ho Chi Minh. Tú vives ahí cerquita del Mekong, o sea, en una urbanización en Hanoi, en la antigua Saigón, ¿no? O Ho Chi Minh. Para los vuelos internacionales, en la aeronáutica aparece Saigón, pero para ellos, después de la guerra, la bautizaron como Ho Chi Minh. Esa es la ciudad más poblada, pero con un movimiento comercial de motos, de gentes enorme, ¿no? Sí, para ellos, para el local, para las personas que nacieron en Saigón, es muy importante conservar su identidad. Para ellos siguen siendo Saigón y se refieren al centro de la ciudad como Saigón. Si dice Ho Chi Minh, este es extranjero. Uh-huh. Y el Mekong es la vida del país, porque su alimentación se basa en la mayoría en pescado y también porque ayuda a lo que es los arrozales, que es uno de las entradas más grandes que tienen como país y su alimentación primordial. La motocicleta, por supuesto, es el medio más fácil y más económico estar dentro de la ciudad. Entonces, es un enjambre fascinante, pero lo más
curioso es cómo vas a cruzar la calle. Simplemente cierra los ojos y tírate, que ellos te pasan por un lado. Yo estuve una semana en Vietnam y tú tienes razón, nunca vi un accidente. Sin embargo, cuando uno llega por primera vez que va a atravesar una calle y ve 1,000 motocicletas en cada esquina, eso lo asombra a uno, es un pánico, pero se aprende. Cuéntanos, porque tus experiencias son muy fascinantes, porque ya llevas varios años allá, el matriarcado, digamos, el mando en la casa de la mujer, la mujer es la que dice si el hombre o no va a trabajar. Esos detalles son curiosos. Fíjate que para el vietnamita la familia es lo más importante, el matrimonio. Para ellos una chica que ya llegó a los 20 años, ¿cuándo te vas a casar? Después que te casas, ¿cuándo vienen los hijos? La mujer es muy trabajadora y es la que lleva las riendas de la casa. El hombre no sé, pero dicen que es un poquito más flojo. Sin embargo, tú ves que la mujer no solamente trabaja en la casa, trabaja en la calle, está pendiente de los hijos. El hombre sí es un poquito más tranquilo, se deja querer, digamos. Claro. Te iba a preguntar con respecto a Camboya. ¿Son muy diferentes esas dos culturas? ¿La gente es muy diferente? Originalmente era el sur de Vietnam, Camboya y Laos, que cuando estuvieron bajo los franceses era un solo país, por llamarlo de alguna manera, conformaba la Indochina y tenían muchas cosas en común. El sur, digamos, de Vietnam tiene mucho que ver, o las costumbres son parecidas a las Camboyas y las de Laos. Sin embargo, yo diría que el norte se parece mucho más a China, porque también está pegado a China. Y ves, la gente del sur es muy, muy alegre, muy amable, igual que los camboyanos, que para mí es uno de los países más hermosos del mundo. ¿Cómo no? No solamente desde el punto de vista histórico, de monumentos y todos estos tesoros, esa región es extraordinaria, sino lo que está ocurriendo en el campo económico. Raúl Castro, tu esposo, mexicano, ¿no? Sí. Banquero, me contaba sobre lo que está representando el desarrollo económico en Vietnam. Vietnam es el segundo productor de café del mundo, desplazaron a Colombia. Primero es Brasil, el segundo exportador mundial de arroz, pero además de eso, están digamos que nivelándose económicamente con el resto del mundo, ¿no? Sí, Vietnam también está desarrollando el petróleo, está exportando muebles, se trajo la mayoría de la maquilería de China porque la mano de obra es más barata. Y en el campo económico, la inversión que tiene tanto del norte de Asia como de países europeos es muy grande. El desarrollo de la infraestructura de la ciudad está creciendo a pasos agigantados. Tanto es así que ya está en la construcción del metro, ya la capital económica del país, en donde está el sistema bancario, es Saigón. A diferencia de que Hanoi, que es la capital del país, lleva toda la parte política. Bueno, como muchos de nuestros amigos o televidentes, les interesa también saber qué otras ciudades, qué otras zonas de Vietnam visitar. ¿Qué otros sitios recomiendas tú, además de Saigón, donde resides? A mí, en lo particular, yo estoy enamorada de un pueblo que se llama Hoi An. Era uno de los principales puertos de lo que era el centro de Vietnam en su época, y está protegido por la UNESCO. Tiene playa, tiene el pueblo y tiene campos arrozales. También están las terrazas de Sapa, que son un monumento a la naturaleza. Están en el norte del país. Las playas que tienen en Phu Quoc, en el centro del país, por lo general, que es parte también del mar de China, son una delicia. Yo creo que Vietnam
necesita conocerse más, salir, abrirse más al mundo, porque tiene cosas maravillosas. Y la comida, ni hablar. Entonces es como un paquete completo. Sobre todo yo creo que existen muy pocos países, o quedan muy pocos países en donde ves que todavía se respetan las costumbres, en donde se sienten orgullosos de mostrar su identidad. Y eso lo tiene Vietnam. Es un régimen socialista, pero con una economía que ha ido abriéndose, ¿no? Sí. Hace unos 15 años, ellos abrieron el país a la inversión y a nuevas oportunidades. Yo creo que en este caso el gobierno ha hecho una labor muy buena, porque así el país crece y su gente también. Tienes mayores ingresos y se hace mejor para atraer inversión y gente para conocer. Bueno, tú como una amante de la fotografía, tienes muy buenas fotografías de Vietnam y has recorrido, pero acabas de hacer un viaje por África. Cuéntanos esa experiencia, ¿dónde estuviste? ¿Cómo te fue con los Masái, la comida, los paisajes? Estuviste en Zanzíbar, de manera que traes muy buen material. Estuvimos en Kenia y estuvimos en Tanzania. Fuimos a Zanzíbar. Zanzíbar fue una sorpresa para nosotros muy grande. Yo creo que porque era originalmente en la ciudad, la isla, es una isla, de donde salía o donde estaban los mercados de esclavos en su época. Y la influencia del Medio Oriente que existe es como que si estuvieras en otro lugar, sin contar de unas playas maravillosas que yo solamente había visto en el Caribe. Es muy triste ver de tan cerca lo que fue los mercados de esclavos. El escuchar también que tu misma gente sea los que te venden y el aprender que realmente tenemos que tener respeto por la vida de los demás y aprender a que cada quien tiene su espacio y debemos respetarlo. Fuimos a Ngorongoro, que es un volcán que hizo implosión, y ahora todos los animales que están allí están contenidos porque no salen, pero la riqueza en minerales que existe hace que se mantengan y proliferen y sea un buen ambiente para ellos. No te puedo explicar cómo te sientes de chiquito en medio ante una naturaleza tan poderosa que muchas veces nos olvidamos de ella por vivir en una ciudad de concreto, por llamarlo de alguna manera. Los Masái para nosotros fue una experiencia increíble, sobre todo para las niñas. El ver cómo todavía existen personas que viven sin electricidad, sin educación, sin saber qué pasa en el mundo, pero muy orgullosos de quiénes son, saben dónde están, qué quieren y lo mantienen. Y cuando vas y los visitas, te enseñan quiénes son y qué quieren ser. Entonces, en cuanto a cultura, en cuanto a historia, en cuanto a el respeto a la naturaleza, sobre todo, fue algo que yo se lo recomiendo a cualquier persona que pueda hacerlo. ¿Qué se siente cuando estás en el África rodeada de elefantes, leones, búfalos, panteras, jirafas? ¿Qué se respira? Es, uno, humildad, porque tú ves aquel animalón y dices, me quedo aquí, no sé qué voy a hacer. Pero una cosa que nos llamó muchísimo la atención es que estás ahí rodeada de elefantes, rodeada de leones, y te ignoran por completo. Según ellos, no les gusta el olor de los humanos,
gracias a Dios. Pero es increíble poder ver un animal como eso en su hábitat, el verlos libres, el verlos poder hacer lo que quieren y desarrollarse en su medio y ver que todavía tiene un espacio en donde se conservan y se respetan. Yomar, ¿quién maneja el turismo en esas regiones? ¿Son compañías multinacionales o es gente local? Por lo general son gente locales. A nosotros nos tocó una compañía en particular que tenía varios hoteles en cada una de las zonas turísticas. Y una de las cosas importantes que ellos tienen es que se preocupan porque respetes no solamente el hábitat, el medio ambiente, sino también que lo conozcas y lo promuevas. Entonces, eso yo creo que es muy importante. La comida, ¿qué comida te sirven allí en el África? La comida de ellos es muy sencilla, es muy baja en condimentos, porque nosotros estamos acostumbrados a que todo tiene muchísimo sabor. Y muy sencilla, cosas que puedes hacer en el fuego. Se come muchísimo cordero, chivo, vaca, y no hay tantos vegetales, porque es una zona muy árida. Y en los hoteles, por supuesto, tienes de todo. Tienes toda la variedad de comida internacional. Tiene una influencia de la India, porque cuando llegaron los ingleses, trajeron personas de la India a construir los ferrocarriles, que ya no funcionan en su mayoría, solamente para carga. Entonces, es una fusión de un poco de influencia de todos los que llegaron. ¿No hay mucho latino, mucho hispano por esas tierras? No tuve el gusto de conocer a ninguno. Unos turistas que estaban enfrente de nosotros y mi hija tenía la camisa de México. Y aquí estábamos, México. Pero dentro de la ciudad, no. Sin embargo, en África hay muchos países donde se explota el petróleo, en donde hay mucho latino trabajando. Están muy preparados para eso. Bueno, Yomar Castro se mueve entonces entre Asia, ha venido del África, pero también hay mucho inmigrante, ya sea parejas de empresarios que están en multinacionales. ¿Cómo es la vida de ustedes, por ejemplo, allá en... porque tú viviste en Japón también? Sí. La experiencia en Japón, compártela. La experiencia es un respeto impresionante del pueblo japonés hacia la comunidad. El sentido de comunidad que tienen es lo que los lleva a ser hoy quienes son. La persona como individuo quizá se ve muy egoísta, porque a través de todas las guerras y todo lo que han tenido que pasar, ha sido muy importante para ellos ir como una unidad. La familia es un país, lamentablemente, que tiene muy pocos niños y mucho adulto que ya está falleciendo, pero es un país que tiene mucho que ofrecer. Es la ciudad más limpia que te puedas imaginar. No hay criminalidad. Es maravilloso para tener hijos. Y encima de eso, una cultura milenaria que tiene muchísimo que ofrecer. Como extranjero, por lo general, lo que nos ha pasado en Japón y en Vietnam, es que buscas tu comunidad para sentir que tienes una parte de lo que dejaste. Y esa comunidad se vuelve tu familia. O sea, absorbes parte de la cultura y de todo lo que es el país, porque esa es la única manera de vivir. Hacer una inmersión en lo que es el japonés o el vietnamita. Pero da muchísimo gusto ver toda la cantidad de familias latinas con muy buenos puestos dentro de compañías en unos países tan lejanos. Me imagino
que para todas estas familias de acá, de estos lados de Occidente, que emigran por razones de trabajo, porque son buenas opciones que les plantean las empresas con las que están trabajando, de mudarse y establecer vida allá, uno de los problemas es el de la educación de los muchachos. Tú tienes dos niñas, ¿cómo resuelven esa situación para que se trasladen de un país a otro y haya continuidad en su enseñanza? Mira, existen escuelas que tienen programas especiales de base internacional, y estas escuelas tienen el mismo currículum en cualquier parte del mundo. La maravilla que tiene vivir fuera del país es la riqueza cultural y los idiomas que tú les puedes brindar a los niños. Mis hijas, cuando vivíamos en Japón, en el verano se iban al colegio japonés. Entonces, no solamente aprendieron japonés, sino cómo se come, cómo se actúa, cuál es la etiqueta del japonés, que es muy diferente a la nuestra. El colegio internacional es una combinación de muchas culturas. ¿Por qué? Porque hay gente de todas partes del mundo que te llevan a llevar este currículum, que es igual en cualquier parte. Cuando nos mudamos a Vietnam, siguen el mismo tipo de colegio, pero ahora ven la cultura vietnamita, hacen trabajo social, que es maravilloso, porque así ves desde adentro qué es lo que está pasando dentro del país y cómo se vive. Al igual que el idioma vietnamita, y están aprendiendo chino. Entonces, ¿qué regalo más grande le puedes dar tú a un hijo, que es educación y cultura? ¿Qué lenguas hablan tus niñas? En casa se habla español, en la escuela hablan inglés, y están aprendiendo vietnamita y chino, y ellas venían con una base japonesa. De manera que esos son los jóvenes que se educan, vienen a los Estados Unidos y luego se vinculan, tienen oportunidades en multinacionales que necesitan personal preparado y que conozcan esa cultura. O entran al Departamento de Estado y van a ocupar cargos en la diplomacia representando a los Estados Unidos, ¿no? Con suficiencia y conocimiento de las culturas y los países. Yo creo que sí. Yo creo firmemente que el mejor regalo que puedes dar a tus hijos es prepararlos, darles las herramientas. Y si tú aspiras o esperas que eso sea parte de su vida, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ahora, ¿cómo perciben, cómo notas tú, qué les llama la atención, qué les preguntan los locales, los vietnamitas, a la gente que vive allá, que no pertenecen a esos países, que residen temporalmente allá? Una de las cosas que más le llama la atención es la tez blanca o el cabello rizado. Entonces, el primer contacto es tocarlos a ver por qué tienen el cabello así, no liso, sobre todo los niños, o por qué son tan blancas, o por qué yo tengo pecas, ¿qué es eso? Porque eso no existe en Asia. Lo segundo es qué comes, con qué juegas, cómo vives, qué se hace en tu casa. Y eso es una manera de abrirte y de aprender también. Claro. Bueno, Yumar, tú eres originariamente de Venezuela. ¿De qué pueblo? De Caracas. Ah, tú eres de la capital, claro. De Caracas. Bueno, y te encuentras con venezolanos por el mundo. Y me imagino que el tema de la situación de Venezuela es palpitante siempre, de actualidad. Sí. Yo creo que a todo el mundo le duele tus raíces, tu esencia. El volver y no conseguir lo que dejaste es muy duro, es muy doloroso. Para nosotros que estamos fuera es más difícil, porque la comunicación con la familia, el ver la falta de productos tan básicos, la inseguridad, es un tema que está a flor de boca porque te duele, porque es importante. E incluso cuando yo hablo con mis hijas, les digo, mira, yo crecí en este país maravilloso,
yo tuve estas viviendas en este país maravilloso, sin embargo no te las puedo mostrar. Claro. Bueno, me estabas comentando que Rocío, una amiga que conocí, que me presentaste allá, venezolana, no ha podido salir de Vietnam porque no le han enviado el pasaporte desde Caracas hace 3 meses, está sin identificación internacional. Sí, lamentablemente cambiaron los procesos y las personas que necesitan identificación tienen que esperar de 2 a no se sabe cuántos meses a que responda. Y eso es grave para una persona que vive fuera, porque básicamente estás preso en la espera de poder moverte. Claro. Bueno, Yumari, cuando vienes a la Florida, en donde tú viviste también, ¿cómo te sientes? Me siento como pez en el agua. me siento feliz, me siento en casa. El hecho de caminar y ver cosas, es solo prender la televisión y escuchar tu idioma, porque no hay idioma más bello que el español, que suene a tu oído la comida, la gente. El ver gente como tú también hace falta de vez en cuando. Claro. ¿Sueñas con regresar acá o quieres que la experiencia se extienda un poco más? Estados Unidos siempre va a ser nuestra casa. Siempre va a ser el lugar en donde vamos a regresar. Yo sí quisiera seguir viendo mundo, pero el tiempo lo dirá. Pues siempre es grato y yo creo que nos llama la atención conocer qué hay más allá y cómo la gente que emigra vive y tiene estas experiencias. Por eso hemos querido que Yumar Castro haya venido para que comparta esas vivencias en Vietnam, en Japón, en el África, en tantos lugares. ¿Y tu esposo qué dice? Tu esposo, que también ha vivido aquí, es mexicano, banquero. Para él ha sido una experiencia maravillosa. No solamente porque ha estado en diferentes áreas del banco que le ha hecho crecer dentro de su profesión, sino trabajar con otras culturas también puede ser un reto y una satisfacción al final del día. Pues Yumar, seguiremos pendientes de tu recorrido y mirando el mapa para ver dónde más te vas desplazando. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Que sigan cosechando éxitos y que tu carrera como reportera fotográfica o fotoreportera continúe para seguir viendo el mundo a través de tu lente. Yo los invito, como siempre, para que me sintonicen domingos 11 de la mañana en Caracol 1260. Gracias, Yumara, por Gracias haber estado aquí. Los invitamos para que continúen con nuestra programación. Felicidades. Amigos, les saluda Enrique Córdoba. Domingo tras domingo, usted disfruta de la programación en español en este, su canal 17. Esto no sería posible sin su ayuda, la ayuda financiera que usted nos envía al canal 17. Envíenos a este canal su contribución. P.O. Box 12500, Miami, Florida 33101. Hágalo en nuestro sitio web WLRN.org. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a WLRN.org y agregue su donación.